Muchísimas gracias en nombre de Roser Corella, que es la merecedora de este magnífico trofeo. Y supongo que en su nombre puedo decir que muchas gracias al festival y a la sección Afirmando los Derechos de la Mujer por hacer posible y visibilizar los trabajos de todas nosotras. Quiero hablar de las mujeres lesbianas. Ese olvido, ese miedo a salir, ese miedo por el maltrato, ese miedo por la indiferencia, porque me rechacen, por aquellas mujeres que viven en otros países, que la medicación que le dan para poderse curarse es la de la violación, por padres, hermanos, familias y demás. Pero no hay que irse lejos. Muy cerca tenemos mujeres que dan miedo a decir que lo que son, por sencillamente verse rechazadas. Yo, a mí no me da ningún miedo, ya hace muchos años. No me da vergüenza, tampoco llevo ninguna etiqueta. Pero hay que dar más claridad, más evidencia de lo que es. Y el cine es un medio para ello. Bueno, muchas gracias por este premio, AMMA, al Festival de Cine de Málaga, al Ayuntamiento. La verdad que bueno, que hacen falta concursos en los que podamos presentar historias, que se están perdiendo, cada vez hay menos, pero bueno, el Festival de Málaga y el Ayuntamiento, la verdad que son pioneros en eso y siguen todavía apoyando a los proyectos y que los guiones no se queden en cajones. Bueno, yo quería dar las gracias al festival por proyectar con este pedazo de calidad nuestro trabajo, al Ayuntamiento de Málaga, a Mabel, por llevar 11 años peleando por esta sección y que sea tan potente, porque se ha convertido en lo que es ahora. Y a todo el mundo que me ha apoyado en mi trabajo durante estos años, a mi socio Alberto, que empuja los proyectos. Y le quiero dedicar el premio especialmente a mi madre, que con 70 años sigue estudiando la carrera de Humanidades. Y nada, que es una mujer que por fin ha podido olvidarse un poquito de ella misma, olvidarse un poquito de los demás y empezar a pensar por ella misma. Es que ricasco, Ama, por toda tu generosidad durante toda la vida. Dar las gracias a esta sección por animarnos a seguir trabajando desde los feminismos. Y sí, gracias también de parte de las Kellys, que les hubiera encantado estar aquí, pero bueno, no han podido venir. Como ya habréis visto en los créditos, no es un corto que hable solo de las Kellys, sino que es un corto de ellas también, porque son coautoras. Estuvimos trabajando con ellas todas las fases, desde el guión, una parte del rodaje, las locuciones. Entonces, bueno, os animamos mucho a seguir su lucha. Nosotras las admiramos así profundamente, a ellas personalmente y a la forma que tienen de luchar. Así que arriba las Kellys también.